non nobis domine, sed nomine, sed nomine. Bienvenidos a este acto académico de clausura del curso 2012-2013 dentro del programa Philippus. Con gran gozo damos la bienvenida al doctor Garce y a sus numerosos acompañantes. Deseamos que pasen una agradable velada y que no sea esta la última vez que nos visitan. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, decir, este es un acto muy emotivo. Como decía el padre Carlos José, nos hemos reunido muchas veces en este centro universitario, hemos dedicado muchas horas, pero siempre en trabajar para conseguir unos objetivos, una meta, y yo creo que hoy esa meta la estamos cumpliendo. La estamos cumpliendo los diferentes centros que nos dedicamos a dar formación en terapias naturales y que un día apostamos por un programa de este Real Centro Universitario, por el programa Philippus, y que el programa Philippus, a su vez, apostó por nosotros, pues tuvo que hacer una selección. Son muchas las academias que impartíamos formación en este sector. Pero claro, fue un reto muy grande, donde muchos, hace ya, pues desde el 2001 que iniciamos este camino, nos decían que si estábamos locos, que no servía absolutamente para nada, ponían en duda si este era el camino. Y por lo menos yo, que he participado de una manera muy activa, a día de hoy puedo decir, no es que este es el camino, sino que este es el único camino. Bueno, buenas tardes. Yo tengo muy poquito que añadir, pues estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho él. Y me quiero ir un poquito más a la parte humana, ¿verdad? Como hablamos, esto es una gran familia desde el momento que entramos en Philippus y desde el último alumno hasta el primer profesor somos una familia. Dar las gracias a todos los que estáis aquí y enhorabuena pues, a todos los que vais a tener vuestro título aquí. Nada más, muchas gracias a todos. Me gustaría comenzar mi intervención, pues como lo estoy intentando hacer, recorriéndolos con la mirada a todos, porque lo que os quiero comentar, quiero hacerlo directa y personalmente a cada uno de vosotros. Trabajemos todos juntos, nosotros abrimos los brazos de nuevo a todos aquellos que trabajamos en el sector, a todos que he mencionado, laboratorios, medios de comunicación, asociaciones, alumnos, profesionales, gente toda de buena voluntad, que aquí tenéis vuestra casa para que nos encontremos. Muchísimas gracias por escucharme. Bien, como decíamos al principio, hoy nos honramos de tener entre nosotros al doctor don Enrique Garza, acompañado de un nutrido grupo de familiares y amigos. Doctor don Enrique Garza Gutiérrez, San Lorenzo del Escorial, 26 de enero de 2012, muy señor mío. Como secretario general del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, me complace comunicarle que a propuesta de la Dirección Académica del Programa Philippus para el Cuidado Integrativo de la Salud que desarrolla este centro y en atención a los numerosos méritos acumulados a lo largo de su trayectoria profesional, el Consejo de Dirección de dicho programa ha acordado su nombramiento como profesor honorario del citado programa. Asimismo, dado su profundo conocimiento de la realidad del sector de las terapias naturales en el continente americano, se ha resuelto designarle asesor para el desarrollo de Philippus en aquellas tierras. El rector de este Real Centro Universitario, padre Delmira Mateos, hará entrega al doctor Garza del diploma que acredita su nombramiento. Me siento muy orgulloso de ser el indicado para darle este diploma y este reconocimiento. Enhorabuena. Es un honor para nosotros. Es un honor para nosotros. Como se suele decir,
que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, yo le pido a su esposa, doña Graciela, que suba a recoger este ramo de flores. Nuestra más cordial enhorabuena, doctor Garza, y muchas gracias de nuevo por su presencia entre nosotros. Estaba previsto que a esta ceremonia asistiera el embajador de México en España, excelentísimo señor don Francisco Javier Ramírez Acuña, pero por compromisos de última hora inherentes a su cargo ha tenido que viajar a México. No obstante, no ha querido estar ausente del todo de este acto y nos ha dejado esta grabación. Excelentísimos rectores del Centro Universitario y de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, señor director académico profesor Díaz Sequera, saludo al claustro de profesores, a los graduados, alumnos e invitados. Agradezco la invitación que tan amablemente me han hecho. Es para mí un honor saludarlos como embajador de México ante el Reino de España. Confieso ante ustedes que me hubiera gustado mucho estar presente en tan importante ceremonia, pero responsabilidades de última hora me obligan a estar ausente de España. Quiero felicitar a uno de mis compatriotas, a Enrique Garza Gutiérrez, por haber sido nominado y elegido como profesor honorario del claustro de profesores de esta universidad, el Real Centro Universitario Escorial María Cristina, centro querido y admirado dentro y fuera de España, y del cual reconocemos su tradición centenaria y el ser cuna junto con la Universidad Complutense, a la que está adscrito, de grandes hombres que han puesto en alto el nombre de esta real fundación. Los mexicanos estamos siguiendo con atención su quehacer y quiero destacar el espíritu de conocimiento e investigación que se respira en este claustro, que es reflejo de los valores y conocimientos de esta institución inculcados por su fundadora, su majestad, la reina María Cristina de Habsburgo. Hoy se une como profesor a este claustro el doctor Enrique Garza, quien ha sido, y seguro estoy, que será siempre un embajador del conocimiento en el cuidado de la salud a través de sus libros publicados en más de 70 países y en varios idiomas, representará dignamente a México en esta prestigiosa universidad. México y España tienen una excelente relación y se complementan en el mundo moderno. Los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de hablar español. Somos la nación número uno de habla hispana, con un gran territorio y una población que se esfuerza todos los días por tener mejores conocimientos y calidad de vida. México es rico en naturaleza y en saber tradicional, pero también es una nación potente en investigación y en industria, que luego traslade a las personas los resultados de esa investigación. México, unida a España, en esta labor, tienen mucho que decir, que aportar para el cuidado de la salud de los hombres de este siglo XXI, que tantas sorpresas gratas nos van a deparar. Felicidades, doctor Garza. Este nombramiento es solo el primer paso de una colaboración muy profunda y beneficiosa entre nosotros. Consideren, por favor, a México uno de sus más entrañables amigos. Estoy seguro que el intercambio de estudiantes y de saber entre ambas naciones crecerá sin límite. Felicidades, Enrique. Quiero yo agradecer infinitamente el que me hayan honrado con este nombramiento. Para mí
en especial, es muy grato viniendo de la madre patria, de España, país que queremos entrañablemente. Para nosotros España es un eslabón muy grande en la historia de México, ya que no solamente es el idioma el que nos une, sino muchos de sus conocimientos han venido de este país. Quiero mencionarles que las terapias naturales han sido el paliativo para mucha gente durante toda la historia de la humanidad para curar sus males. La humanidad no tenía otra cosa más que las terapias naturales. Son solamente pocos años en donde la ciencia ha abarcado su terreno, pero durante miles de años la humanidad ha curado sus males por medio de terapias naturales. Gran parte de estas terapias naturales están dentro de nosotros mismos, ya que muchas de ellas lo único que hacen es despertar las fuerzas curativas internas que tenemos. Estamos hechos para poder nosotros mismos sanar. Solo tenemos que despertar como terapeutas en las demás gentes o en nosotros mismos esa potencialidad y esa energía curativa que tenemos adentro. Nos falta mucha investigación, nos falta ponernos a la par y debemos de utilizar la ciencia moderna, la cual ha crecido en forma casi sin límites, y tenemos que ponernos a la par de esta ciencia moderna a través de la medicina integrativa que en este Real Centro Universitario se está creando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garza, por estas palabras. Ha sido un verdadero placer escucharle. Y ahora ya ha llegado el momento más esperado de este acto, por lo menos para los estudiantes, la imposición de la beca del curso 2012-2013. Quisiéramos entregar ahora la beca a una persona más. No podíamos dejar pasar esta ocasión para investir becario de honor al doctor Enrique Garza. Primeras palabras después de este saludo a los miembros de la mesa, pues naturalmente es expresar mi satisfacción por estar clausurando el acto académico de estas formaciones de terapias naturales. Esta demanda creciente de la sociedad que va descubriendo que no solo o no todo lo resuelve las terapias convencionales, sino también eso, estos procedimientos o estas terapias naturales en las que desde otros planteamientos pues también aportan un servicio, una ayuda enorme al
la mejora, al acrecentamiento de la salud, del bienestar físico, mental, social y estoy de acuerdo con usted, muy de acuerdo también espiritual. Pues desde esa convicción, pues nos embarcamos en lo que entonces veíamos como una aventura y hoy vemos con satisfacción un programa ya con unos resultados y con una proyección, unos resultados no solamente en el presente, sino con una proyección de futuro. Les deseo que y espero que este acto académico le haya sido también para ustedes un estímulo. Pues enhorabuena, muchas gracias. Gaudea musigitur, juvenestum sumus. Gaudea musigitur, juvenestum sumus. Pos jucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sum qui ante nos, immundo fuere, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper si in flore, semper si in flore.